dice, arriba, porque ya estamos en el aire. Esa fue una alegría muy grande. Una alegría muy grande porque pudimos saber que todo ese logro estaba ejecutado. Ocurre que al segundo año de la radio, yo tenía montones de problemas económicos que me estaban impidiendo continuar con la radio. O sea, ese sueño se había convertido en una pesadilla. Era una pesadilla con la cual yo ya no podía seguir viviendo. Ese mismo día que yo decidí cerrar la radio, salgo a caminar y me encuentro con el padre José María Nedáguila, que es nuestro capellán de habla hispana, él es español. Y me encuentro y me dice, hombre, justamente iba a tu oficina a buscarte porque quiero mostrarte algo. Le digo, no, padre, y me dice, quiero mostrarte algo que le va a servir a la radio. Padre, le digo, no me diga nada de la radio, no quiero saber nada de la radio porque esto se acaba. Me dice, ¿cómo que se acaba? Sí, padre, le dije yo, voy a cerrar la radio ya no hay futuro. No hay futuro aquí en Australia para una radio en idioma castellano. Me dice, no, ven conmigo que te voy a mostrar algo. Me lleva a un hospicio, una nursing home, que hay cerquita de acá de Fairfield. Fuimos caminando, está aquí en Fairfield, nos fuimos caminando. Y me lleva a un segundo piso, golpea, una señora le dice, adelante padre, entra el padre. Y veo a una señora que estaba escuchando la radio y sentada frente a una muralla. Y había a un costado una ventana abierta con unos hermosos árboles. Dice el padre, mira quién te traje al director de Radio Austral. Y la señora me toma las manos y me besa las manos. Me dice, no sabe usted lo que significa para mí la Radio Austral porque yo soy ciega. Y la radio es mi única compañía. Yo estoy aquí encerrada prácticamente en este cuartito y mi única compañía, mi única entretención es la radio. Me dice, que Dios lo bendiga. Y me besó las manos. A mí pienso que se me cayeron las lágrimas, de verdad. Le dije, padre, la saludé a la señora, le di las gracias y le dije, señora, usted me acaba de ayudar a tomar una decisión final. Y salí y le digo, padre, yo había pensado cerrar la radio. Venderle, le dije, el padre se rió mucho. Me dice, aunque tenga que venderle mi alma al diablo, la radio va a seguir. Me dice, hombre, que siga la radio, pero no haga esas cosas. Boxing gloves, girl, in case some fool might want to fly. One of the interesting things about Southwest Sydney is the extraordinarily diverse range of different ethnic and cultural groups that exist. One of the great virtues of Western Sydney and Southwestern Sydney is that cultural diversity. One of the things that flows inevitably from that is communities establish themselves, set up the networks, the organisations, the structures that you need to for a community to operate, and part of that are organisations like Radio Austral. As I say, one of the great strengths of Southwest Sydney is that diversity. We get great benefits out of that, and Radio Austral and the Latin American community add significantly to that. El público de Radio Austral es un enorme público hispanoparlante que pulula por las calles australianas, que es muy difícil de definir, porque la Radio Austral es una radio, usted puede decir una radio étnica, pero eso es incorrecto. Radio Austral es una radio que transmite en español. Y dentro de ese idioma español hay muchísimas culturas. Por lo tanto, es muy difícil hacer una radio como la nuestra. Porque yo no puedo, como hace una radio italiana que habla de los italianos, o griega habla de los griegos. Nosotros tenemos desde México hasta Tierra del Fuego, pasando por España, y con Nicaragua, Perú y decenas de países más en el medio. Entonces tenemos que hacer una programación que sea multicultural dentro del mismo idioma. Cumple todos los medios de comunicación, escrito, hablado, audiovisuales, de informar a la gente, de transmitir cultura, de proyectar cultura, de crear conciencia, de crear vocaciones, de crear voluntades. Tiene una enorme cualidad Radio Austral, y perdóname que lo diga con tanta franqueza,
que cumple una labor solidaria y de ayuda a la comunidad, en mi caso chilena, que me importa particularmente, y respecto a todos los países latinoamericanos, que es muy importante. Poder ayudar a las comunidades latinas residentes y poder transmitir cultura, educación, información, política, cultura, deporte, es fantástico. Nuestra comunidad, la de habla hispana, cada día logra un espacio más importante, y que con el apoyo de las comunicaciones, en este caso de la radio, permitirá que ese espacio se consolide y que la comunidad hispana sea reconocida como un verdadero aporte a lo que va a ser el Australia del futuro. Creo que para toda la colonia de Latinoamérica es muy importante, rememorar lo positivo que tiene el mundo latinoamericano y cada uno de nuestros países, y Radio Austral constituye un espacio con que cuenta Ecuador o Argentina o cualquier país sudamericano para resaltar los valores de Latinoamérica. Mi deseo es que Radio Austral siga teniendo cada vez mayor fuerza, que siga adelante en un desarrollo que yo sé que ha sido muy, muy positivo, de mucho progreso en los últimos años, porque ha ido en constante crecimiento, según entiendo, y de modo de que cada vez pueda llegar a una mayor audiencia. Yo, por el tiempo que vivo en Australia, personalmente mi vida cambió un poco en relación a los años 70 o los años 80, donde la radio en español básicamente era de horas. Ahora tenemos 24 horas de noticias, de música, y eso significa que me siento más cerca de mi país. Y creo que es una ocasión muy buena de felicitar a los que lo iniciasteis y a la comunidad que ha disfrutado tanto de estos años, especialmente a ti, Eduardo, y a tu staff. Gracias por esta hora tan buena, donde tantos hispanos de tantas nacionalidades hispanas han disfrutado de la música traída directamente de sus tierras. Muy mayores los que lo han escuchado, pero estoy seguro que muchos de los hispanos que han estado o están en los nursing homes, abrir la radio es una ventana a su patria, y creo que ha sido un gran descanso. Enhorabuena a los que habéis iniciado. Que Dios bendiga a todos. Gracias. Los objetivos que nos trazamos en un principio, estoy seguro, se han cumplido. Nos hemos convertido en el motor de la comunidad, nos hemos convertido en el cordón umbilical de nuestra comunidad con todo el continente latinoamericano y con España.